días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Yo soy Ana Ortega y esta es una nueva sección llamada Humanos de Compañía. Y bueno, aquí estamos en compañía de Luchita y de nuestro primer invitado al programa, Javier Baños, quien es rehabilitador de conductas caninas. Y antes de empezar este programa, yo les quiero platicar un poquito de qué se va a tratar esta sección. Y bueno, pues vamos a partir desde entender qué significa la palabra compañía. Viene del latín companis, que quiere decir quienes compartimos la misma mesa. Y bueno, pues nosotros como humanos compartimos espacio, tiempo, con otras especies animales, así es que queremos con esta sección pues darles una visión más completa de otras especies. Vamos a empezar con la más común, la que todos tenemos más contacto, que son los perros, pero esperamos hablar de otras especies ya que vivimos en una ciudad magnífica en donde hay muchísimos investigadores y personas que están interesadas en hacernos conocer y comprender cómo es que viven otras especies animales. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a platicar contigo sobre qué es la educación de los perros. ¿Cómo educamos a nuestro perro? Bueno, es importante tomar en cuenta que estamos tratando con una especie diferente a la nuestra. A nivel emocional somos muy parecidos, somos casi la misma cosa, pero hay ciertos comportamientos que ellos tienen diferentes a los de los humanos. Entonces necesitamos entender un poquito, investigar un poco acerca de su naturaleza. Los perros son como una especie de adaptación de los lobos, del lobo gris. Y entonces tienen muchos comportamientos como de lobitos, sin embargo con las diferencias de que viven en un medio ambiente humano, ya no los educan otros perros, otros lobos, entonces los educamos personas y ahí varía un poco su comportamiento. Entonces, pero en general casi todo su comportamiento es como de lobo. Entonces hay que estudiar un poquito su comportamiento y esta naturaleza de cánido para entender cómo educarlos, ¿no? Ok, ¿qué es, digamos, que la gente que apenas, digamos, que nos estamos enterando de que un perro es, digamos, que un lobo, o que habría que entender primero a lo mejor a los lobos, uh-huh. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer, o sea, prácticamente en nuestra casa, para iniciar la educación de nuestro perro? Porque, bueno, hay muchas cosas que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las preocupaciones más grandes de las personas es, ¿cómo le hago para que mi perro vaya a hacer sus necesidades en un lugar no muy específico? Y bueno, de las recomendaciones que podemos escuchar así en el común es como, agarra al perro y en el periódico dale un periódico en el hocico, o donde haya hecho pipí o popó, ve y restriégalo, ese tipo de cosas, ¿no? Es algo así como lo que generalmente escuchamos como el ABC de cómo educar a un perro. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no es necesario, en realidad ellos tienen como sus comportamientos naturales, tienen una, por ejemplo, en este asunto de la ida al baño, tienen una propia lógica de dónde tienen que ir al baño. Se trata básicamente de distribuir su lugar como para comer y para dormir, y ellos en automático van solitos al baño al lugar más alejado de donde comen y de donde duermen. Siempre, aunque no parezca, son animales limpios por naturaleza y tratan de conservar su espacio para comer y su espacio para dormir limpios. Y si se dan cuenta las personas en la casa, siempre van al baño lo más alejado de donde comen y de donde duermen. Entonces no necesitas ni pegarle, ni usar un periódico, nada. Solamente le pones su plato de comida y una camita o un lugar para dormir y solito va a ir al baño en el lugar más alejado. Ok, otra cosa que yo he escuchado que preocupa mucho a las personas es que, por ejemplo, no les brinquen encima, ya sea a sus hijos o a las visitas. ¿Cómo pueden evitar esto? Ok, bueno, es importante no reforzar este comportamiento porque tiene muchos significados en el comportamiento del perro, en su lenguaje. Ellos tienen un lenguaje, se comunican mucho con lenguaje corporal, y por ejemplo este asunto de subir las patas encima de un perro, de una persona, en su lenguaje es algo así como decir yo soy más importante que tú o yo tengo más rango que tú. Entonces de ahí empiezan a derivarse otros comportamientos. También lo hacen mucho este asunto de subir las patas como para exigir las cosas cuando tienes algo como que al perro le interesa, como comida, un juguete, cariño, etcétera, te brincan y es como exigir, es como decirte quiero eso, dámelo. Entonces si lo acaricias en ese momento, le das este juguete o la comida, es como estar reforzando que él es el más importante. Y luego se va a volver más tremendo, además de brincar, va a empezar a desarrollar otros comportamientos
como morder las manos, los pies. A algunos perros se vuelven agresivos por estas situaciones que las personas reforzamos, obviamente por desconocimiento. Entonces lo más correcto ahí es no acariciarlo en ese momento, no reforzar esa conducta. Puedes empujarlo un poco, pero en general no hay que reforzar mucho esa conducta. Es decir, no hay que acariciarlo, no hay que incentivarlo tanto. ¿Y cómo le hacemos para que nuestro perro no se vuelva agresivo? Digamos que yo creo las conductas más menos deseables, ¿no?, de un perro. Claro, en realidad no existen tal cual perros agresivos, sino que son la agresión es una conducta que los perros desarrollan porque precisamente se van reforzando este tipo de situaciones sin querer. Entonces hay que establecer reglas con el perro, por ejemplo, a la hora de darle de comer hay que hacer como cierto ritual para que coma. Hay que retirársele la comida, o sea, se le da de comer, le das 5 o 10 minutos y luego le retiras la comida. Siempre, por ejemplo, estas conductas de agresividad generalmente se originan en la forma en la que le das de comer al perro. O sea, siempre el que tiene el control de la comida tiene el control de todo el grupo, de toda la manada o de la familia humana. Los perros nos ven a la familia humana como una manada. Entonces hay que, un simple ejercicio que se puede hacer es ponerle horarios de comida, le das de comer, le das 5 o 10 minutos y después se lo retiras, y hasta la tarde o a la noche que le vuelva a tocar de comer, y repite el mismo procedimiento. Oye, ¿a qué edad es la que tú recomiendas que se debe de iniciar la educación de un perro? Pues es como los niños, ¿no? Entre más, en los perros, entre más cachorro es mejor y es más rápido de entender para ellos. Hay ciertas creencias que te dicen que tiene que tener 6 meses, 1 año, 3 meses. En realidad, entre más jóvenes es mejor. De hecho, ellos ya nacen como sabiendo hacer ciertas cosas, ciertos comportamientos, y los papás los van educando. Entonces, de cierta forma, lo que tenemos que hacer es continuar con la educación que dan los papás. Suena medio extraño, pero es establecer solamente reglas. Entre más cachorro, o sea, puedes empezar al mes, mes y medio, ya te entienden muchísimo, en realidad. Oye, y en cuanto a veces escuchamos también a la gente, de hecho hay un dicho, ¿no?, que dice que el perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿ya un perro a cierta edad ya no aprende nada? No, sí aprenden, todo el tiempo están aprendiendo. Incluso un perro mayor, o sea, muy grande, puede aprender. El asunto es cómo le planteas las cosas. Es lo mismo que con las personas. O sea, es como si a una persona de 40, 50 años, de pronto tú le vas a decir, ¿sabes qué? Lo que has hecho en tu vida ya no se hace así, ahora va a ser de esta forma. Entonces, obviamente se va a oponer, pero si tú se lo planteas amigablemente, agradablemente, etcétera, usando premios, le va a ser más agradable el aprendizaje. Bueno, pues te agradecemos muchísimo todos tus consejos, y bueno, amigos, yo los espero la próxima semana. Nos pueden escribir al siguiente correo, que es ortegaar@gmail.com, en donde podré estar recibiendo todos sus consejos, comentarios, qué temas son los que quieren que toquemos aquí. Y bueno, pues si nos quiere también dar su teléfono, Javier Baños. Claro, tengo un teléfono, es 612-1773-331. Y bueno, pues humanos de compañía, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.